Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como ya leyeron en el título del video, vamos a ver todos los desbloqueables en Resident Evil Código Verónica. También cabe hacer acotación de que no tiene muchos, así que vamos a agregarle todo el armamento que podemos encontrar en nuestra travesía y aquellos que tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder liberarlos. Así que sin más dilación, comencemos. Irónicamente vamos a empezar con un glitch y es el de vida infinita, el que yo más recomiendo. Eso no importa para cualquier port de consola, media vez en su título diga Resident Evil Código Verónica X. Sirve para tanto Play 3, Play 4, Play 5, Play 6, para lo que tú quieras, obviamente para él. Recuerda no leer el manual porque es parte del glitch como lo tenemos que activar. Ya cuando hayamos cogido las dos plantas, el truco o el glitch radica en que tenemos que combinarlas, pero recuerda que las tienes que combinar con la segunda que acabamos de tomar. Es decir, así como lo estoy mostrando, la segunda planta se va a combinar con la primera que habíamos cogido. Es simple. Ahora sí, nos vamos a donde dice Film. Dentro de Film vamos a tener que leer el manual. Ya leyendo el manual, salimos y se dan cuenta equipado tengo lo que es la planta. Procedo a apuntar y disparar. Y se dan cuenta, trato de disparar más, ya no me deja. En parte del glitch ya está. ¿Qué es lo que sigue? Simplemente nos volvemos al menú y nos equipamos cualquier arma. Ya con eso, el glitch ya queda activo. Ahora ya podemos utilizarla y así de simple el glitch de vida infinita ya está activado. Tocaría una de las armas más regaladas, prácticamente las tienes a mitad del camino. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Simplemente ingresamos a esta casa, vamos a eliminar a este enemigo del área porque simple y llanamente me has estado. Ingresamos a la puerta, aquí hay un zombie que está tratando de ingresar. ¿Qué es lo que procede? Aquí es necesario que cojas la munición de la pistola que está ahí. Yo me fui aquí al fondo solo por tener estas, no es necesario, yo solo por llevar más munición, pero la que sí es necesario es que cojas estas. A la hora de hacer esto, ingresa el zombie que está somatando la ventana y él va a dejar tirar las MP, las M100P, perdón, así se llama legalmente lo que es. Esta ametralladora, bastante efectiva, te ayuda en el primer tramo y aquí es donde podemos reclamar nuestro premio. Bastante efectivas, como vuelvo y repito, así que disfruta de ello. Un error que todos cometemos, espero que no hayan sido todos, pero me incluyo, donde estamos resolviendo rompecabezas para poder llevarnos la copia de metal, pasamos por un detector de metales. Simplemente, por favor, no dejes el extintor. En este caso me llevé todo lo que dejé. ¿Por qué? Porque este nos va a servir más adelante para poder liberar la Magnum. Así muy express les estoy diciendo que voy a hacer un video donde una guía más que todo, cómo pasar este juego en menos de 4 horas y media. ¿Por qué? Porque primero vamos a ir a resolver el puzzle donde está el submarino y luego ya nos pasamos para acá. En esta habitación a mano derecha subimos y aquí dentro de este cuarto nos van a entregar la poderosísima ballesta. Es muy recomendable que la agarres porque al final de cuentas te va a servir para derrotar al Titan. Y así de simple conseguimos la ballesta. Vamos a obtener la mejora de la pistola para cuando lleguemos al escenario donde Alfred nos ataca. Al fondo vamos a encontrar el cuartel guardado, en este vamos a encontrar la medicina de Rodrigo. Ojo, una observación, esto lo tenemos que hacer antes de 2 horas. ¿Por qué? Porque pasado este tiempo, aunque tú le lleves el medicamento, encontrarás a Rodrigo muerto. Y solo haciendo esta pequeña acción vas a liberar más cosas que solamente la mejora de la pistola. Ahora bien, cuando salgamos de acá y salga la cinemática de este Steve que tiene que plomasear a su papá, vamos a irnos al lado izquierdo, vamos a este cuarto y ahí vamos a encontrar el emblema. Dicho emblema nos va a servir casi hasta el principio donde estaba la guillotina, pero ahorita lo importante es llevarle el medicamento a Rodrigo. Dicho medicamento le va a servir para recuperarse, para estar vivo cuando llegues a jugar con Chris. Aquí una simple muestra, un simple gesto donde tú le vas a dejar el encendedor. Dicho encendedor nos va a servir adelante con Chris. Ojo, o sea que no solo te va a servir para liberar los maletines que tienen, que ese es su sello de seguridad. Te van a dar la mejora de las pistolas y encima, el lado de Chris te van a dar unas pistolas muy poderosas, por cierto. Aquí es donde les había mencionado, donde estaba la guillotina, también cerca del principio. Se va a activar esta escena donde van a salir unos enemigos y vamos a proceder a derrotarlos. Y adentro de este cuarto hasta el fondo también encontramos un baúl. Yo pasé ahí rápidamente, no lo grabé. Solo les quiero mostrar la parte donde se levanta ese doctor, el zombie, que es uno de los enemigos muy difíciles de derrotar, que sí absorbe mucha bala. Sin embargo, ya que entras aquí en este cuarto al fondo, vas a encontrar este maletín. Dicho maletín
contiene la mejora de la pistola, en todo caso sería la M93R, ya combinada, claro está. Ya con esto tienes un arma muy poderosa, así que sin más dilación, procede a usar, a combinar y ya tienes dicha arma. Cuando ya tengas el segundo emblema, ¿te recuerdas en el escenario donde aparecía Alfred disparándonos? Pues dicho emblema lo vas a usar acá. Aquí nos van a entregar lo que es la carta emblema, valga la redundancia de palabras. Bajamos, vamos a esquivar a los perros y nos metemos por este lado al sótano. Ahí, inmediatamente, nos va a servir dos veces la carta emblema. Una para abrir esta puerta, estas rejas, y la segunda en el siguiente escenario, donde están viendo, mano derecha de Claire. Ahí, a simple vista, está lanzagranadas. Recuérdate de investigar todos los escenarios porque te van a dar munición para lanzagranadas, que te va a servir mucho, en especial a Gris. Y aquí, así de simple, obtuvimos dicha arma. Cuando ya estemos en la Antártida, vamos a encontrar esta habitación de armamento de armas, cualquiera de los dos aplica. Vamos a tratar de evitar estos zombies y aquí vamos a coger esta llave. Aquí al fondo vamos a tener que interactuar y así de simple nos van a entregar una de las armas más poderosas. Creo que con esta finalizo la historia con Claire, ya no utilizo todas las demás, bueno, al menos yo lo veo así, y es el poderosísimo rifle de asalto. Cuando ya hayas restablecido la energía eléctrica en todo el complejo, vete de este lado y vas a interactuar con esta parte, con esta máquina. Esto es parte del proceso para obtener la Magnum. Como les digo, no la vas a obtener con Claire, sin embargo, es parte del proceso. Es una de dos. Esta sería la segunda parte. La primera, te recuerdas que era el extintor. Ya son dos cosas que vas a utilizar. Ya hicimos parte del proceso. Y obviamente ya no lo vas a obtener con Clear, sino que con Chris. Tocaría lo que es el rifle. Este te lo van a dar sí o sí. Es por default. Si tú no lo coges, no puedes seguir avanzando en la historia. Es recomendable que con este puedas derrotar a Nosferatus. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, si él no te hace daño y no te envenena, puedes ahorrarte más tiempo y mejorar tu ranking para tu calificación final. ¿Te recuerdas que tu buena acción sirvió para salvar a Rodrigo? Al final de cuentas, el gusano se lo termina comiendo. Como tal, Chris es el encargado de derrotar al gusano. Sin embargo, a la hora que lo derrotas, él va a vomitar al pobre Rodrigo, pero en compensación nos va a dejar el encendedor. ¿Te recuerdas que nos sirvió para muchas cosas Rodrigo, nos ayudándonos el clip con el que pudimos mejorar nuestra pistola? Y ahora, con el encendedor también nos sigue ayudando después de su terrible muerte. Nos van a dar las subametralladoras que nos van a ayudar en nuestra travesía. Solo regresamos al cuarto de guardado y lo utilizamos, y aquí nos van a dar nuestras poderosísimas subametralladoras. Para obtener a Steve en el modo de batalla, simplemente el comando es fácil: 2, 3, 1. Al final tú vas a escuchar cuando se desbloquee el cajón, de ahí mismo va a salir el arma. Esta arma, solo con que la guardes en el baúl, a la hora de que termines el juego ya obtendrás a Steve en el modo de batalla, como lo digo, así de simple. Al llegar a la habitación donde están las bioarmas, solo vamos a interactuar con esta computadora y se va a guardar esta cámara. Pero en esa cámara podemos encontrar munición para el rifle de asalto para Claire. La escopeta parece complicada, pero no lo es. La recomendación que les doy es que ya tengamos en posesión la llave del elevador. Teniendo eso, podemos bajar. Recuerda que a la hora de tomar la escopeta se va a levantar lo que son estas gradas, esas escaleras. Y lo recomendable es irte primero, ir a traer los emblemas para poder acceder con la pelea del jefe. Y luego tomas el otro camino. No sé si logré explicarme. Como les digo, es más fácil derrotar a estos donde aparecen los Hunter y ya luego ya tomas este camino. Y así, ¿por qué? Porque simple y llanamente tú apareces del otro lado, quitas la bomba de gas y ya te puedes ir al elevador ya con la escopeta equipada. Cuando ya terminan la sección con Chris Redfield, la isla Rockford, recuerda mínimo llevarte ya equipado lo que es el extintor, porque a la primera puedes entrar a este cuarto, él mismo te dice que presiones el botón y va a salir el cargador del extintor. Frente de él lo vas a utilizar, eso lo va a llenar automáticamente y así de simple tienes a la par lo que es el elevador.
vas a entrar en el cuarto de armamento por el otro lado. Vamos a derrotar a este zombie así de primas a primeras. Y aquí vamos a utilizar el preciado extintor. Y ahí a la vuelta de la esquina tenemos el arma poderosísima vista en todos los tiempos de Resident, la poderosísima Magnum. Como dato curioso, podemos encontrar munición de lanzagranadas. Simplemente movemos este librero y vamos a poner nuestra escopeta como en los viejos tiempos, haciendo referencia a Resident Evil 1. La usamos y rápidamente se va a abrir ese cuadro, se va a poner hacia arriba y podemos coger lo que es esta munición, la que nos va a ayudar ahorita en específico para derrotar a Alexia. Es una, simplemente quería decirles dónde pueden conseguir más munición. Y por último, como por default, igual que como la batalla con Oceratus, nos da un launcher lineal con el que vamos a derrotar a Alexia. Y así de simple, con eso obtenemos todas las armas y que podemos desbloquear conforme la travesía del juego. Ahora bien, ¿cuáles son los desbloqueables si lo terminamos en menos de 4 horas y media? Ahorita les voy a mostrar. No importa la calificación que tú saques, siempre te dan por default el modo de batalla. Sin embargo, si sacas una mejor calificación, como es un rango A, pasarlo en menos de 4 horas y media, y adicional a eso, nunca utilizaste un sprite o la combinación de planta roja y verde, pues si evitaste todo esto, te van a dar un ranking A. Adicional a eso, podrás utilizar en el modo de juego, en la historia normal, el Rocket Launcher. Y todo tu sacrificio ha servido por algo. Vas a tener el Rocket Launcher con munición infinita para destruir a todos tus enemigos, incluyendo a los jefes. Así que es un insta-kill, un insta-win, como tú lo deseas ver. Y vamos a poner a prueba este pequeño muñequito. Ay, creo que voy a tratar de poner en el link de la descripción el dato guardado, pero para Dolphin. Lo que no va a tener guardado va a ser lo del modo de batalla, pero ya con la historia con el Rocket Launcher, más que suficiente. Para lograr los mejores tiempos en el modo de batalla con el primer traje de Claire, los tienes que hacer antes de 6 minutos y 30 segundos para sacar ranking A. Con el segundo traje lo tienes que hacer antes de los 8 minutos, con 7.34, 7.37 en este caso, sacas rango A. Con Steve lo tienes que hacer, perdón, con Chris lo tienes que hacer antes de 6 minutos con 30 segundos. Si no, si te das cuenta, te pasas un poquito más y pasas a ranking B. Con Steve lo tienes que hacer antes de 10 minutos, con que te pases unos segundos, te bajan ranking. Antes de 10 minutos, sacas ranking A. Ahora con Wesker, es el más complicado de todos, tienes hasta 20 minutos a la hora de derrotar a Alexia. Ya con eso, con este ranking, ya logras el tipo A. Ya hacerlo con Wesker es una proeza, pero nada imposible. Y sacando el mejor ranking con cada uno de ellos, te dan el mejor premio de todos. En el modo de batalla puedes usar el launcher lineal, o el lanzamisiles, o lo que sea esa cosa para poder derrotar a Alexia. Como muestra un botón, aquí les voy a dejar a Wesker utilizando tan preciada. Espero les haya gustado, espero se hayan informado, chicos, todos los desbloqueables y todas las armas en Resident Evil Código Verónica.